Oye, ¿qué pasó con el café? Ah, pues yo creía que lo estaban colando, era, ¿está caliente? Sí, bien caliente. ¿Listo? Viene ahí. Se lo echa ahora mismo. ¿Y con qué? Ah, bueno, ok. Chaval. Está bien, yo lo muevo con. ¿Y tengo agua caliente? ¿Eh? Agua caliente. Yo te estaba buscando a ti. Sí, que usted vino aquí y volví a salir a Punta Quiera. A mí me gusta. Sí. ¿Eres tú que lo puedes? Sí. ¿Usted no quiere café? Sí. ¿Y no tienen una galletita, un pan? Cristina que siempre anda con galletita. Sí, pero son dulces. Dulces. Esto es bueno con galletita, eso da un pan de agua. ¡Parán! Es un compromiso, hombre. Oye, ¿no? Mire. Ahí era. Sí, comenzó. Señorito, yo sí tengo deseo de saludarlo. ¿Por qué? Porque una vez lo saludé en la casa de Pastor Balaguer. Muchos años, ¿no? Oye, muchísimo. Y me da gusto volverlo a ver aquí. Aquí en este. Ahí te va. Aquí, mi señor. ¿Dónde está? En esta área. Ah, bueno, ok. ¿Y se había preguntado aquí anteriormente? Ese no. ¿Y aquí ese también? No, pero no. ¿Cómo están ustedes? Bien, bienvenido. ¿Cómo están? ¿Está bueno el café? Bien. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Maceo, ¿qué hubo? ¿Cómo fue que tú explotaste el tubo hoy? Yo lo he explotado tres veces ya. ¿No fuiste tú? Sí, pero tres veces. Qué bueno. Mucho gusto. ¿Yocoa? Sí, señor. ¿Yocoa? ¿Y Subero Coay? Pura cepa. Está bien. Yo pasé por ahí para allá. Yo quiero buscar una manera de que la gente tenga, vamos a enseñar un cambio que diga inspector. ¿Y usted está de Navidad ya? Yo estoy el año entero de Navidad. No le he quitado del año pasado. Eso es para no poner de Navidad. No tener que poner. No me gusta la Navidad. Bueno, hasta luego. Está bien. Hay un plan de que vamos a tener. Ah, okay. Este departamento técnico. Está de digitación. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Qué bueno. ¿Y qué le pasó al aire? No, no quedamos por parte, no funciona. Hay un problema de. Hay un problema de. El aire aquí. Caso Chile. Vamos a lo que un placer. Gracias. ¿Usted es de San Juan? No. No. De aquí de la capital.
¿Ayer? No, sí, la producción. ¿Por qué? ¿Es una política? Sí. Pero ya... ¿Y este es todo? Vamos a decir. Perfecto, gracias. No, ya ha ganado una parte del certificado. ¿En la parte para...? ¿Es un protocolo? Y ahora lo está usando. ¿Quién? ¿Quién? Como tomándole una foto. Cuidado, silla. Están todas así. Sí, se rompió, entonces el agua dio a la pared. Entonces, automáticamente vino cayendo. Yo mismo tuve inconveniente con salir, porque el agua estaba cayendo aquí. No pude salir en ese momento por el agua caliente. ¿Cómo está? Mira, esto está muy bueno. Sí, estaba aquí, pero este escritorio, que por suerte ya no le tocaba el martes, estaba aquí, donde exactamente cayó el agua, caliente. Entonces lo que hicimos fue cambiarlo para acá, para ya proteger definitivamente esto, porque ya van tres veces. Claro. ¿En esta misma oficina? Sí. ¿Ese mismo tubo? Sí. Bueno, son dos que pasan por ahí y cada uno le ha tocado. Ya veremos. Hola, buenas, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿cómo le va? ¿Está bien? ¿No tienen aire aquí tampoco? No, aquí tenemos el aire. No, el primer piso lo pagamos todo. Ah, lo pagaron, pues. Sí. Ajá, exacto. Sí, para problemas de las tuberías. Bueno, vamos a ver cómo resolver. ¿Estamos trabajando en eso? Sí, importante, sí. Buen día. Mira, déjame. Yo abro de la puerta para mí. Por aquí viene. Marina Mercante. Sí. ¿Cómo está la cosa? ¿Está bien? ¿Cómo va eso? A la orden aquí. Qué bueno. Qué bueno, fui a ver, pero no hay problema. Ajá. Sí, me avisan primero. Está bien. Un placer. ¿Para ti? ¿Y esto qué es? Un cuadro. De varios ministros. La primera, ¿cómo está usted? Un placer. Esta es mi oficina de la Dirección de Servicio al Cliente, de Atención Integral al Cliente. La oficina de Servicio al Cliente Presencial está. ¿Cuál es el servicio presencial? Sí. Desde que uno entra, allá, la primera puerta allá. Un placer. Un placer. ¿Y dónde están los baños aquí abajo? Aquí. ¿Y esto qué es? De los videos, del perfil. El mural, me toca a mí, yo lo estoy reestructurando. Cambiamos de una vez que se mueve el perfil. Después todo el panel. Pero la idea es con mi feeling cambiar ese plan. Ponerlo en cristal. Es como un plástico. Sí, sí. Algo que pueda. Para un bajo costo. ¿Está bien? Sí, eso. Mayordomía se encarga de repartir. Buenas, buen día. ¿Cómo están? Hola. Hola, ¿cómo está usted? Muy bien, ya está bien. Hola. Buenas, Lucina. Estamos duros, la oficina, por lo menos. Estamos que el equipo tenemos por lo menos aquí un espacio para todos. Bienvenido a Keita Fuerna. Mira, ya están llamando muchísimo el sol de la mañana. Pero yo les hablé si ven a todos los que están acercados, que no es una fórmula que me dice, es una fórmula que se establecerá por la ley. Y que así mismo como ellos tienen ansiedad, nosotros y la entiendo nosotros también. Y que estamos trabajando, que no acabamos de mudar y que estamos arreglando la casa. Por lo menos por ahora eso es la onda que vamos a mantener y tener. Sí, hay que estar listo, porque hoy ellos van a gozar con nosotros, se van a la vida. Desde anoche también es. Desde anoche también es. Sí, pero también desde anoche lo que yo te he podido identificar que son personas que tienen un seguidor. Sí, o sea, sí, son bien dirigidos. Sí. Bien dirigidos, entonces no podemos crear una tensión extra en la que ya tenemos. Por pero hay que tratar de chequear de dónde viene. En algunos se ve que han removido de otra ocasión. Y se
director también de la cocina, Chiqui aquí se está sumando a esto, porque yo no he visto la vida. Diseño gráfico y edición. Hey, ¿cómo están ustedes? Editores. Los diseñadores. Hola, hola. ¿Cómo está? ¿Bien? Buen día, ¿todo bien? Ustedes son que nos ayudan a ponernos bonitos. Ya con eso. Así es. Quitan la barriga, ¿eh? Hola. Hola, hola. ¿Cómo están ustedes? Redes sociales. Bien. Ah, ok. Sí, redes sociales. ¿Cómo van las redes? Activas, bien activas estamos. Carlos, periodista. Hola, hola. Seguro que hoy están ellos comiéndonos nosotros. Así mismo es. Así mismo es. Sí, bueno. Hay que dejarlo que se entretenga. Claro, libre expresión. Claro. Aquí está diseño y grabación. ¿Cómo están ustedes? Estudio grabación. Bien. Bien, todo bien. Bueno. Cuídense mucho. Gracias. Bye, bye. Bye, bye. Un placer. Gracias. Centro de documentación. ¿Cómo está usted? ¿Está bien? Qué bueno. ¿Oye? Eso con está llegando y estamos terminando la cosa. Hay que chequear que es para ver si. Se manda al almacén. Sí, claro. Pues hay un almacén aquí, ¿verdad? Sí. Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Aquí no ha bajado agua. ¿Sí? ¿Sencillo o no? Sí. Yo creo que no sufre. Ahí la estamos visitando. Tranquilo. Y resolviendo. Tranquilo. Camarín, no te va a decir. No, yo sé que tú sabes. Dentro de lo que cabe está bastante organizado, no me decís. Ajá. Sí. Usted no sabe. Bueno, mira, hay otra medida. Hay instituciones públicas donde hay una área que se llama la piscina. Chao. Pero mientras tanto, ahora ¿y quién sabe buscar ya adentro? Bueno, un placer. Buen día. Buen día.
transportación. Buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día. Que tienen una reunión con el 3 ahora, por eso están aquí. Ah, ok. ¿Está aquí? No. Parece que está buscando un vehículo o algo. O sea, con Boqui no viene. Bueno, bueno. ¿Cogidita? Ah, yo también. Tienen que tener cuidado porque hay unos liceístas rabiosos. Me quedo yo fuera. Cuando lo llamo ayer. Ah, sí, los aguiluchos y los liceístas como que cogen cuerda. ¿Cómo están ustedes? Ahí tiene más espacio. ¿Iba el tren? Viene de camino. Salió. ¿Y él llega a esta hora todos los días? No, señor. Él llega a las 7:15, 7:30. Pues ya él vino aquí al departamento. Sí, señor. Ah, ok. Buen día. Hola. Es bueno, ¿verdad? Muy bueno, muy bueno. En la greca lo tenemos. Ah. La greca a la taza, como dice. Así que a mí me gusta porque lo que son como una ponchera de vidrio, ¿sabes? Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y Freddy, dónde anda? Está con el director de Dominación. Luego ya está con Sergio. Sí, cálmase. Buen día, ¿cómo está? Buen día, bien, bien. Adelante. Y Jonathan, ven acá. Jonathan. Buen día, ¿cómo estamos? Bien, bien. ¿Cómo le va? Bien, bien. Bien. Bueno, el 6 ya pasó. Próximo a Ramón García. Esto es lo que hay que tratar de reducir y tener más tema de electrónico. ¿Eh? Electrónico. Ah, la no, bien. Sí, aquí se usa mucho todavía el sistema de comunicación. Hace falta, está fluyendo bien la cosa. Sí, sí. ¿Por qué le falta? Falta un cuarto material y eso. ¿Cómo qué? Nosotros hicimos un pedido de lo que son materiales. Cambiamos la cuchara reusable, como tenemos ahora, la pedimos. También para ¿y en qué momento se usa eso? Eso es la cocina, sí. Algunos departamentos para comer. ¿Porque no hay comedor aquí? Sí, pero algunos departamentos que le dan comida. Exacto. La comida que piden aquí no tiene cosita. No, porque piden la comida para conserrería. Servicio general de algunos áreas. Y el servicio de la comida es bueno, sí, el que están recibiendo. Bueno, nosotros la recibimos. Solamente servicio general. Servicio general en los conceptos. Bueno, el cloro, parte que no hay, lo pedimos. Manito limpia. Alcohol. No hay de eso. No, no tenemos asistencia. Pero sí, ya está, sí hizo la requisición. Dios de Ramón. Ya el director tiene, el director administrativo tiene ya esa solicitud. Que eso está en proceso. Eso no debe de acabarse porque el COVID no se para. Sí, porque lo solicitamos, hace que hubo la detención. Hay que tomar la previsión de que no lo quedemos. Pero de parte nosotros lo hicimos. Con tiempo. Cuando hay un 40% exacto. De lo consumible, hacemos la solicitud. Bueno, sí. Entonces, también la mostraremos talento. Tomar nota que. No, pero ya lo compro hace la boca. No es culpa, es que hay que resolver. Yo nunca busco culpa, yo busco solución. Correcto. Está bien. Perfecto. ¿Y qué? Ah, bueno, son para los archivos, sí, la gaveta. Sí, almacenes de archivos. Sí, son eso.
Y los vasos que se usan son vasos biodegradables. Excelente. Porque hace más o menos 4 meses se cambiaron los artículos plásticos para el asunto de la 3R. Ahí se dan de la 3R. Exacto. Excelente. ¿Ustedes tienen uniforme? Bueno, no, este es por el de Navidad, de la fiesta de Navidad. Ah, ok, vamos a ver cómo también vamos. José Ramón. José Ramón. Tenemos que acelerar con las cosas que sea de producto para combatir el COVID. No hay alcohol, no hay manita limpia. Pero no puede. O sea que el proceso, inclusive mandamos a comprar a la ferretería rápidamente para poder llenar de manita limpia los accesorios y lo que está en los pasillos. Ajá. Pero ya tenemos un proceso ya en el camino. Pero no puede faltar, o sea, si tengo que buscar yo mi dinero, que no falten los que ya no va a faltar. Sí, lo que se compró fue provisional. Se compraron 2 galones de cloro, 4 galones de manita limpia y todo se echó en lo que no tenía. Inclusive este fin de semana. Ya el requerimiento se le hizo para que. Este fin de semana viene una limpieza que quiero manejar a través de servicios generales. Una limpieza que probablemente cojamos alrededor de 5 pisos. Para terminar la otra limpieza la semana que viene de nosotros. Okay, interna, entonces, el mío no lo limpien. No. Hasta que no tenga limpio todos los otros. Sí, comiencen donde haya más gente. Sí, de 8 por 8. Sí, exactamente. Sí, ese es el esquema que tenemos este fin de semana. Okay. Y también hay una situación de suministro de este material. Y es que aquí se pedía cada 3 meses. Ya hay un vencimiento, lo que nos queda es material como para un mes. Exactamente. Aproximadamente. Y algunos se votaron ya. Pero ¿qué pasa? Que estamos en septiembre, pero viene octubre, noviembre y diciembre. Entonces, ¿qué pasa? Ya el presupuesto hay que solicitarlo y en enero ya no vamos a poder tener. Entonces pedimos para 4 meses, de manera que tengamos material hasta febrero para poder hacer los libramientos. Y hacer más hincapié en el tema de la sanidad, que no solamente es manita limpia, los baños, todo lo que tiene que ver con sanidad. En donde no había incluso dispensador en algunos baños se puso. Y dispusimos para que ya, a partir de hoy que yo quería, no se pudo, a partir del lunes ya va a haber una persona en cada elevador con un atomizador con alcohol para echarla todo el que entra en la mañana. Y ya no hay termómetro entrando. Hay termómetro entrando, los guardias lo tienen. Sí. Pero si es uno. En ambas entradas están. Sí, los guardias de ¿Es suficiente con eso? Sí, porque cuando yo vengo, se controla. Veo una cola de gente esperando. Deben de haber. Lo que hay disponer más. Lo que hay que comprar más para que ya vayan. En los momentos de pico, de entrada o salida, digo de entrada, afuera debe de haber uno en cada lado. Cuando entra el vehículo, yo venía con 4 gente, me midieron a mí, tienen que dar la vuelta o pasarle por arriba al otro. ¿Tiene fondo o nada? No, para ver si tengo. Ya llevo 4. ¿Este es el hermano Julio César? Sí, pero sí. Ah, pues no, vamos.